Muy buenas tardes, amigos del diario Ciudad Victoria. Bueno, estamos ubicados en el 22 y calle Olivia Ramírez. Bueno, es un choque que termina en una casa. Es una camioneta tipo Trax. Creo que se lleva un poste de teléfonos de México. Resultan dos personas lesionadas. Estamos en la espera de la Cruz Roja para que atienda a las personas lesionadas. No le pasó nadie adentro, nadie. Pero se pasó el alto otro carro, ¿qué? ¿Y el otro carro dónde está? El otro carro involucrado. ¿Se fue? Bueno, nos comenta que el vehículo presuntamente responsable se da a la fuga. Estamos en la espera de tránsito municipal para que tome conocimiento de los hechos. Uno de los vehículos participantes se da a la fuga. Y bueno, dos personas resultan lesionadas, los cuales estamos en la espera de la Cruz Roja para que les dé la atención. Bueno, es un negocio donde... Bueno, afortunadamente no había personas cerca, nomás se encontraba la persona, la dueña del negocio, que bueno, terminó todo en un susto, ya que se impacta con esta propiedad. Estamos en el 22, Olivia Ramírez. Bueno, se encuentran dos personas lesionadas, lo cual estamos en la espera de los servicios de emergencia para que le den atención a estas personas. Y bueno, uno de los vehículos involucrados se da a la fuga. Esto fue en la calle 22 y Olivia Ramírez. Bueno, es un choque de crucero donde uno de los participantes se da a la fuga. Es un vehículo Trax, el cual se impacta con una propiedad.
Bueno, en este momento llega una unidad de Protección Civil del Estado a atender a las personas lesionadas. Otras personas ya están siendo atendidas por los paramédicos de Protección Civil del Estado. Están haciendo la valoración a ver si amerita algún traslado a un hospital. Bueno, al lugar han llegado los peritos de tránsito municipal a tomar conocimiento de los hechos.